NRR Noticias, la voz de el doctor Gilberto Herrera, quien es senador de la República por el Partido Morena y a quien saludo esta mañana. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están todos por allá, Ángel? Encantados de saludarle en este miércoles muy nubladito por acá de este lado. ¿Cómo le va y de qué nos va a platicar el día de hoy? Pues mira, estamos en el Senado, ya vamos a partir de mañana. Inicia el nuevo periodo legislativo, Ángel. Hemos tenido reuniones eh, de la bancada en el sentido de revisar la agenda legislativa y me da gusto que entre las prioridades y... Y de, las, de los temas que debemos de sacar, no solo va a ser eh, la discusión del electoral y del agua de nacional, sino también el de aguas nacionales, que creo que es importante, pues para estados eh, que somos pobres en agua y un caso es Querétaro, el cómo administrarla bien, el cómo distribuirla eh, de forma correcta, no hay que olvidar eh, que la mayor parte de las concesiones, Ángel, eh, que se han dado, el agua es de todos los mexicanos, así está en la constitución, y se dan concesiones a particulares eh, o asociaciones, pues, para el, el uso y usufructo de la misma. Y bueno, eh, en estas concesiones que se han dado, pues, los privados eh, cuentan casi con, eh, eh, pues, tres veces más del agua que se destina. Eh, 30 veces más Ángel del agua que se destina para, para uso de la población. Entonces serán temas este, a discutir, no solamente el derecho del agua que tiene la gente, no solo el costo que deba tener y el acceso a la misma y la calidad de la misma que esté garantizada, claro. sino también el cómo distribuirla pues para que a la población eh, sea la primera prioridad después el uso eh, agrícola, después el uso de la industria. Y el por qué te mencioné la agrícola, porque acuérdate que también hay un derecho a la alimentación. Y ese derecho, bueno, también exige el poder proporcionar todos los insumos para que pues eh, la gente del campo Tenga las, las, las condiciones pues para poder producir sus propios alimentos eh, y poderlos eh, tener acceso al, al derecho al mismo y por lo tanto también sus excedentes poderlos eh, mandar a la ciudad uh -huh. para igualmente toda la población eh, no padezcamos eh, de ello. Entonces, es un tema que va a ser interesante, Ángel, que seguramente viviremos. Y bueno, y nos toca también mañana el informe del señor presidente Ángel, entonces claro. será. Han sido días este, eh, eh, ocupados aquí en la Ciudad de México. Muy bien, eh, pues eh, doctor, déjeme preguntarle justamente a propósito de, del tema del informe del presidente de la República, eh, qué deberíamos esperar en el eh, pues eh, en el mensaje que enviará el presidente. Yo creo que salvo una circunstancia de último minuto, pues es evidente que el presidente no, no acudirá a San Lázaro pero seguramente dará un nuevo mensaje. ¿Qué deberíamos esperar en lo que vamos a escuchar mañana? Pues eh, bueno, ya son este, más de la mitad de su periodo, Ángel, son cuatro años. Sí. Eh, para muchos gobiernos eso significa ya el ir pensando en el cierre del mismo eh, y eso significará las obras este, emblemáticas que tiene el señor presidente o que tiene este gobierno, como es el... El tren Maya, dos bocas, el transísmico, pues el finalizarlo, eh, igualmente el, 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 el dejar firme eh, pues, todos los programas sociales, eh, que ya no son programas, todos los derechos sociales que él cambió la fisonomía, ya la gente, Ángel, ya no tiene que ir a solicitar. Antes te encontrabas en muchas colonias populares y, y en las comunidades, pues gente la cual hacía las gestiones sí. de las necesidades que se tenía y ahora pues, ya son derechos, por lo tanto son exigencias. Y ese es, es el cambio. Entonces la gente debe entender que ya no debe este, pues, eh, solicitar, sino debe de alguna manera exigir de una buena forma, respetuoso y demás, a las autoridades eh, en ese sentido. Uh -huh. eh, y yo creo que eso, ser el banco del bienestar va a ser fundamental. Eh, y, y varias eh, eh, cuestiones que yo creo que será el mensaje del presidente. No estaremos ajenos a la asociación presidencial. Ya lo tuvimos ayer ese tema en el Senado, sí. eh, en la en la bancada de Morena, eh, y yo creo que será ya con tanto sentido. Lo habíamos discutido, Ángel, en un espacio igualmente. Eh, que tenemos juntos ahorita contigo uh -huh. este el sentido de que faltaba ya que la oposición pues también mostrara y yo creo que ya lo hizo de alguna manera en la reunión del pan ya se hizo que se dio en querétaro y qué bueno que la población conozca la, a, a a los que serán sus candidatos y no simplemente vote por un partido o por lo que le han dicho o por el que le entregó un tinaco etcétera oh, sino pues. hay buen tiempo para que con, la población conozca bien a, a a los, a los que aspiran y de tal manera que se tome una decisión correcta el 24 para este país. Pues agradecerle mucho su punto de vista esta mañana, doctor. Gracias por estar con nosotros. Mucho éxito el día de hoy y también en las actividades de mañana, que va a ser un día de mucha agenda. Sí, adelante, Ángel. Muchas gracias y saludos a todos nuestros redes. Muchas. Mucho éxito, gracias por estar con nosotros. El doctor Gilberto Herrera es senador de la República por el Partido Morena, 8 y 40.